Hola tarneros y tarneras, bienvenidos a un nuevo video del canal. Y chicos y chicas, la verdad quería sacarles un video de testeos con todos estos últimos cambios un poco extraños y confusos que han llegado en estos últimos días. Pero no puedo sacarles el video por muchas razones, o para ser más específico, la razón es que muchas cosas del brujo, importantes cosas del brujo, están bugueadas, ¿vale? Así que este video es más informativo. Les voy a decir qué es lo que está pasando en la beta en este momento. Cómo está el brujo, más o menos, ahorita con estos bugs. Y obviamente, visión a futuro de lo que posiblemente pueda pasar. Sabiendo que la expansión prácticamente ya sale en unas dos semanas mal contadas. Así que, pues nada. Antes de empezar, recuerden, todas mis redes sociales están en la descripción, como Twitch, yo streameo casi todos los días con Android Mercy y también está el servicio de coaching para brujos si lo requieren. Además de que estamos streameando en YouTube. De hecho, les quiero agradecer porque el apoyo en los streams ha sido definitivamente mucho mejor. Y les agradezco eso. Así que pues nada, empecemos. Bien, mi gente, lo primero que voy a aclarar es este post azul. Este pos azul salió ayer, es oficial. Y hay mucha confusión. O bueno, un poco de confusión. Este puzzle azul tiene muchísima info y ustedes dirán, joder, qué cantidad de cambios. Pero no, no es así. Realmente es un resumen de todos los cambios que ha hecho Blizzard en la beta con el brujo y todas las demás spets y clases. Eh, de las últimas, no sé, 3, 4 semanas aproximadamente. ¿Vale? Hay confusiones porque cosas como por ejemplo aquí. Chaos Ball incrementado un 40%. Piensas que como así no era un 25, pero pues recuerden que la Chaos Ball realmente le bufiaron también como un 15% del daño hace como unas dos semanas. Entonces, simplemente ese tipo de cosas las unieron. O sea, en total, a la larga, a la Chaos Ball, a la ola de Chaos la han buffeado un 40%. Lo mismo pasa con el Shower que aparece un 125%. Esto es una unión de dos bufeos. El incinerar. A la larga solo fue nerfeado un 10% Recordemos que hace unos días En el post anterior fue un nerfeo Como del 15% Si mal no recuerdo, ustedes me corregirán Pero sumando los bufeos, nerfeos Que ha tenido Incinerar durante todo el mes Pues realmente solo es Un nerfeo del 10% Y así sucesivamente con todo, no voy a mencionar Mucho estas cosas porque la verdad Chicos y chicas, eso ya lo hemos mencionado En los otros videos de cambios O sea, simplemente es un resumen de algo que ya hemos dicho en el canal y un montón de bugs corregidos que son los Fitsets. Fitsets aquí, Fitsets acá. Por acá en Demonología también tenemos. Incluso creo que en Destruction también tenemos Fitsets, ¿vale? Creo que no es ilógico aclarar que en el PTR, digo, en la beta, mejor dicho, el brujo está menos bugueado que en el Preparche. En el Preparche el brujo está llenísimo de bugs. Y pues claramente Blizzard no va a corregir ya el Preparche. El Preparche ya se quedó así. Así que ya simplemente toca esperar que de Warwitin salga bien y con estos cambios bien efectuados, porque pues ya vamos a ver que hay problemas por aquí. Entonces, pues bueno, resumen: ya dije, esto es literalmente algo que ya hemos mencionado en el canal, es un resumen de los cambios. Ahora, ¿por qué no podemos testear? Porque resulta que con estos cambios efectuados, que por cierto, olvidé mencionar uno muy importante. Agonía sí fue incrementada un 40%, esto no era seguro en el anterior video, ya podemos confirmar que Agonía sí recibió un bufeo. Pero bien, Blizzard al efectuar estos cambios, por alguna razón dañó el Diabolis, ¿ok? El Diabolis está totalmente roto. No podemos testear, al menos no testeos prácticos, se puede hacer simulaciones de algo que hablaré un poco más adelante. Pero prácticamente así en la práctica para mirar contra los palitos o en una mítica, si yo aquí activo mi ritual diabólico y sigo pegando y sigo pegando y ya aquí debería salir un overlord por ejemplo. Entonces bueno, ahí se activa el overlord y digamos vamos a sacar los perritos. Ahí debería salir el overlord, pero como pueden ver, no sale, no funciona. Está totalmente bugueado y lo mismo ocurre con la madre de caos que viene ahí. Ahí ya casi sale la madre de Caos. Voy a este tirano, ¿por qué no? Ahí tenemos Madre de Caos. Tiro una mano de Gul'dan, Ni siquiera me dio el cambio de la descarga de sombras por el poder de la madre de Caos, que es el Infernal Ball. O sea, simplemente no funciona. Nada funciona, ni el Piglo, ni Madre de Caos, ni el Overlord. Esto le ocurre tanto a Demonología como a Destruction. Y sí, a lo mejor me dirás. ¿ver esto ya lo has mencionado en el anterior video. Pero lo reafirmo. Han pasado ya 2-3 días. Y Blizzard sigue sin arreglarlo. Y lo peor es que sí ha metido como pequeños parches de actualización. Pero pues bueno, esto sigue sin estar arreglado. Y la verdad es que hasta que esto no esté arreglado no me da para nada motivación de testear algo, ¿vale? Entonces bueno, esos son los cambios. El resumen de los cambios, mejor dicho. Y lo que está pasando con el Diabolis en la beta. Pero vamos a hablar un poquito de otras cosas que les pueden interesar para que vean el estado del brujo. Bien mi gente, no quiero que se fijen mucho en esto, simplemente son algunas simulaciones, realmente no las voy a mostrar tanto, pero lo que quiero aclarar aquí es que quizás el Diabolis esté bugueadísimo en la beta, pero el Raibot sí ya tiene algunas simulaciones, digamos, disponibles con talentos héroes. Entre esos el Caller y el Diabolista. Estas simulaciones son de Calamasi. Simplemente les digo porque no nos vamos a robar contenido de nadie. Eso está en el canal de Calamasi... en su último video, si quieren verlo. Él se ha dedicado a hacer simulaciones para ver más o menos cómo están los daños del Demonología, Affliction y el mismo Destruction, del cual hablaremos un poquito más adelante. Pero si sí les digo que él no ha podido hacer simulaciones de el Soul Harvester. Porque resulta que el Soul Harvester no está todavía disponible en el Rainbow de simulaciones. Y por lo tanto no sabemos como tal. En cuestión de simulaciones, como está el Soul Harvester, otra razón más por la cual necesitamos testear, otra razón más donde todavía hay incertidumbre. Pero, pues bien, basado en, basados en esas simulaciones, les puedo decir, y además, basados también en la experiencia y en cómo yo veo las cosas, es clarísimo que Affliction en este momento posiblemente es la mejor especie del brujo. A Affliction los bufeos le benefician un montón. Le benefician en single target tiene un bursteo ya bastante decente, de pronto su daño constante no es tan bueno, pero es aceptable, ¿vale? Affliction es aceptable ya en single target y en AoE pues simplemente es una máquina. Los bufeos potencian mucho el AoE de Affliction. El caler con Affliction está muy muy bien. Soul Harvester también, pero es el claramente es el que siempre va a ganar. El caler tiene la malevolencia, de hecho voy a mostrarles aquí. O sea, tiene muchas cosas que le van bien con el Affliction. Miren, tiene primero la Malevolencia. De por sí, la Malevolencia es un cooldown que cuadra perfecto con los cooldowns de Affliction. Algo que no tiene el Soul Harvester. Tiene aquí el Head Fury que básicamente potencia el daño del Wither. Supuestamente condenándonos a que el Wither dure menos. Pero Affliction tiene, pues precisamente, corrupción absoluta. Y por lo tanto, esto simplemente es, es solo puro beneficio. Sin mencionar que pues claramente el Wither más los talentos de Affliction es un monstruo. Eso ya lo hemos sabido prácticamente casi que desde el alfa. Así que Affliction, el Caller está muy muy bueno. Soul Harvester, cuando lo testeas un poco, realmente se siente bien. Eh, pero yo considero que el caller probablemente está un poquito por encima del Soul Harvester. Poquito, realmente no mucho. La diferencia tampoco es tan bárbara. Entonces, Affliction es la especie del momento. Yo hice una mítica de la ciudad de los hilos, creo que se llama en español esta dungeon. Y realmente se sentía muy bien. Tienes cooldowns cada, cada que cada pool o cada dos pulls como mínimo. En los bosses también te mantienes bien. Estás a la par con los magos o cualquier otra clase que esté más o menos meta. Al menos por ahora, porque hay mucha confusión. Y si ustedes notan en otros streams, a lo mejor notarán que también el Affliction está rompiéndola, al menos en estos días. ¿Vale? Ahora. Eso es el tema de la Flichon. ¿Qué pasa con Demonología y Destrucción? Demonología está atrás de Afli, ¿vale? Incluso con los nerfeos del diablo. Yo estoy casi seguro que la Demonología va a estar atrás de Afli y, y, no por, y no por mucho, realmente. Para mí están muy pegados. De hecho, las tres después del brujo están muy pegadas entre ellas. Eso ya lo sabemos, ¿vale? Entonces Demonología está también bastante bien. Yo creo que también se va a comportar muy bien en las míticas. Se va a comportar muy bien en la RAI. Solo que Affliction tiene un pequeño plus. Y Destruction sería la peor después del brujo, pero les voy a contar realmente cuál es el problema del Destro, porque el problema del Destro realmente no es tanto que pegue mal. Destruction cuando pega, pega muy cerca de Affliction y muy cerca del Demonología. Lo que pasa es que Destro en el Bursteo depende del RNG. ¿Por qué? Porque Destro está usándose con Ray of Shadows, ¿vale? Y en las simulaciones muestra que Ray of Shadows es la mejor opción, más... Que Crashing Chaos. La verdad, esto me parece sorprendente. Nunca me lo imaginé, pero bueno, yo también me equivoco. O a veces simplemente, pues, salen sorpresas. Rayo Shadows es muy buen talento para el burseo. Pero es muy RNG. Porque esto lo que hace es que hay una posibilidad de que saques más infernales. Cuando tú sacas muchos infernales, explotas. Hasta probablemente hagas más burseo que Affliction y Demonología. Pero si tienes mala suerte y no te salen infernales, tu daño va a ser bastante flojo. Entonces. El bursteo de Destruction depende del RNG, el RNG de un talento. Lo cual, obviamente, no es beneficioso, porque dejar algo a la suerte nunca va a ser bueno. Mientras que Affliction y Monología prácticamente tienen bursteos seguros, ¿vale? Ese es el problema que tiene Destruction a la hora del bursteo, a la hora del Single Target y esto incluso también podría afectar a la OE. Pero bien, vamos a hablar un poquito de Destruction por aparte, sobre todo porque se preguntarán qué pasó con la Will de Lluvias cómo estará el destruction si sale así, etcétera, etcétera. Bien, mi gente, primero que todo voy a hablar de la Will de lluvias. La Will de lluvias desaparece completamente. Esos últimos cambios, lo mejor que le entregó al destro, se podría decir que es que ya no tiene esa Will. Blizzard consiguió su objetivo, muchos queríamos igual que saliera así, o sea, que esa Will pues no fuera posible. No tanto porque la odiáramos sinceramente, o sea, para los que les gustaba les digo que es que así no funcionaba el destro y era obvio que hasta que eso no se arreglara Blizzard no iba a dejar de tocarlo, así que por eso estoy contento porque al menos ya con esa will desaparecida Blizzard dejará de estar nerfeando al destro, porque el destro ha sufrido mucho en estos últimos días por culpa de eso. Pero pues bien, ya esa will desapareció, definitivamente ya es mejor otra vez bola de caos en single target y eso, como digo, es buena noticia. Lo malo, pues lo que dije Necesitas Del Rayo Chaos Que proquee bien para Bursear bien Y eso siempre va a perjudicar al Destro En los sin Singletarget Cosas buenas Se tiene muy en cuenta eh, el poder Este talento Que siempre me olvidé como se llama en español Creo que es poder sobrecogedor o algo así Ustedes me dirán en los comentarios Pero bueno, el Power Overhelming Aquí en inglés este talento se tiene muy en cuenta en casi todas las wheels. Se tiene también en cuenta Double de Denvers. Eh, se está teniendo muy en cuenta el Shadow Boom. Aunque ya miraremos en la rotación cómo se manejará a futuro. No se preocupen. O sea que hay cositas diferentes en la Wheel. Sí, pero obviamente extrañamos fuego demoníaco. Extrañamos de pronto algunos Dimensional Reels, los portales estos. Hay cositas con Destruction que podrían estar mejor. Pero a la larga la mejor noticia es que la lluvia ya no es single target. Pero, pues bien, hablemos un poquito de la OE. ¿Ustedes realmente creen que el Destro esté tan mal en AoE que Affliction y Demonología se lo comen en vivo? Pues bien, esto sí sucede en míticas bajas, altas y hasta medias. Pero, pero y lo digo de una vez, si Destruction sale así es igual muy probable que en las míticas ya demasiado altas, o mejor dicho, escenarios de MDI, Destruction sea la mejor. Porque Destruction, a pesar de que en escenarios más normales, más comunes, sea la peor de las tres, en un escenario tan atípico como ese, donde los pulls son así de masivos, donde eh, los pulls son duraderos, donde básicamente el tanque pulea para ti, las lluvias de fuego al no tener capeo, más un buen procreador de renochados, Destruction va a destrozar a cualquier pull de, de ese tamaño, en AOE, así que en MDI y en míticas demasiado altas o con grupos bien organizados, es muy probable que se comiencen a ver brujos destruction si saliera así, ¿vale? Así que eso es lo que les digo a los brujos destro. El brujo destro siempre es algo ahí que tiene una llama palpitante, siempre va a estar para resurgir en cualquier momento y más cuando ya tenga equipamiento, ítems y demás. Así que. No, es todo, no todo es malas noticias, además el Destruction realmente no es que pegue mal, solo que las otras dos pegan un poco mejor. Y como les dije, las tres spets están muy, muy a la par. Bien, mi gente, en conclusiones no hay mucho que decir, es un video simplemente informativo del estado del brujo. Como ya saben, Affliction está muy bien, Demonología está a la par, a pesar de que el no se pueda testear, les juro que ese Demonología no está muy diferente la Affliction. El Destruction, la peor, pero tiene lo suyo. Y definitivamente las tres están muy, muy, muy a la par. El bruce será meta. A ver, el que puede cumplir esas posibilidades de meta es el Affliction. ¿Vale? Así que ya miraremos. Además, Affliction también cuadra muy bien con muchos voces de la RAI. Así que eso es algo que olvidé mencionar. Pero los voces de la RAI cuadran bastante bien con Affliction. Es una buena noticia también para Affli. Y pues bueno, esa es la situación. Ya hay que esperar a que arreglen estos bugs. A ver si hacen otros cambios. Yo creo que ya si mucho hacen cambios la semana que viene y ya. O sea, la semana que viene. Si hacen cambios son los, los cambios definitivos. Ya no tienen tiempo para más. ¿Vale? Entonces, no se preocupen. Yo tengo fe de que todo se irá acoplando. Se, ya se irá balanceando todo. Los buses corregirán. Y yo estoy seguro que en la salida del 26, sobre todo, ya todo debería estar bien, bien. Como un relojito corriendo sabroso. ¿Vale? Eh, miraremos qué pasa con Soul Harvester. Pero si se quieren ir con una buena noticia. Creo que nunca había visto el brujo en sus tres spreads tan similar. O sea, de pronto no es super top como otras clases o algo así, pero tampoco estamos abajo y las tres especies se están comportando de, ma de maneras similares y, y eso es bueno, eso siempre va a ser bueno. Es trabajoso para mí porque <laughs> obviamente yo sé que ustedes quieren saber cuál es la mejor spet y cuando las tres están buenas, mmm, testear y tomar una decisión se vuelve más complicado. Pero, pues así son las cosas. Y, pues bueno, esa es la situación, muchachos. Espero que este informativo les guste. Si es así dale like y suscríbete al canal, que yo muchísimo seguir creciendo. Y cualquier duda, comentarios, Discord y demás. Si se me faltó algo, déjenme en los comentarios también y lo revisamos. No hay ningún problema. Y, pues bueno, nos vemos.